Bueno, espectacular, hace un día perfecto para jugar al golf. El campo está en unas condiciones increíbles y estamos disfrutando. Todavía quedan muchos hoyos, pero bueno, vamos ahí, ahí. Es maravilloso, realmente el club de campo me encanta, siempre me ha gustado este campo, pero bueno, el torneo sí es maravilloso. Bueno, regular. Este hoyo ha sido de los mejores, porque me he hecho el par, pero vamos, pero muy bonito, muy, muy divertido y un día estupendo, o sea que muy agradable. Está muy bien cuidado, es difícil y bueno, y el golf es que tengas tu día y me ha salido el día. Bueno, jugando, sí, ya llevo 15 años más o menos. No, entreno, no juego, juego todo lo que puedo, todos los fines de semana y algún día un torneo que me invitan como ASK, le doy las gracias por invitarme. Estos patrocinios y estas colaboraciones son fundamentales porque si no lo que son este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro pues no pueden recaudar y en torneos de ese estilo pues bueno, creo que es muy importante para poder recaudar con los fines sociales a los que se dedican, ¿no? Es muy importante. Pues ha sido muy gratificante porque yo gané también el primer torneo de AS, el primer torneo de AS hace 4 años que fue y me sorprendió mucho, me puse muy contenta. La verdad es que hay muy pocas mujeres que jueguen al golf, entonces para nosotras pues es más competitivo pero a la vez más fácil. Llevo como 10 años, pero no podía jugar mientras estaba trabajando. Ha sido a partir de que me jubilé cuando he podido empezar a practicar un poco más. Me parece una labor muy encomiable que todos podamos contribuir para subsanar las deficiencias que hay en investigación, como ha dicho la voluntaria de Fundela, porque creo que investigando y llegando
a conseguir unos logros de unas medicinas que puedan llegar a curar esa enfermedad sería estupendo. Y ha sido un placer, nos lo hemos pasado muy bien. Sí, me gusta mejorar al gol cada día porque es un deporte que te exige a ti mismo. Casi, 2018-19 que estamos, hace pues casi 30 años jugando al golf. Bueno, os hablo como patrono y portavoz de Fundela, la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa que su simple diagnóstico es una sentencia de muerte porque no existe cura ni tratamiento para ella, y para la que este torneo de golf benéfico de AS, para Fundela, siempre dona un dinero para la investigación. Han estado Maite Solas, la vicepresidenta, recogiendo el cheque de 2.000 euros, más un buen pellizco que han dado los jugadores que han participado. Y nada, agradecer como patrono y portavoz de Fundela esta ayuda para esta enfermedad que realmente le puede tocar a cualquiera. Mientras no exista una cura ni un tratamiento, es una macabra lotería que de repente te toca y arruina a tu familia y a todo el mundo porque no hay cura, ¿no? Pero bueno, las gracias de todos los enfermos, con mi hermano Carlos a la cabeza, que encima escribe en Diario AS y le puedes leer cuando manda sus artículos, que al margen de enfermedad o no enfermedad es el mejor periodista deportivo de España. Gracias al Diario AS por el apoyo y gracias a todos, porque les invito a ser solidarios, porque lo más egoísta del mundo es ser solidario, ya que nunca sabes cuándo te puede tocar a ti.